en la historia de Jorge VI, que era un duque, el hijo de un rey, pero era tartamudo, que no le tocaba la corona directamente, sino a su hermano mayor, y de pronto, inesperadamente, le toca asumir este reto de inicialmente dar discursos y después tener que asumir la corona. Y este proceso de superación personal, que implica no solamente aprender a manejar el tartamudeo, sino también, digamos, enfrentar un poco su pasado. Mi personaje es el personaje de la reina. Primero es duquesa y luego se convierte en reina. Es un poco como el motor detrás de Bertie. Es una mujer bastante fuerte, bastante decidida y de hecho es bien relacionable, ¿no? La versión cinematográfica siempre es distinta, pero además las edades de los personajes, ¿no? Por ejemplo, la edad de mi personaje cuando da el primer discurso tartamudeando frente a todo el mundo y emitido por la radio, realmente Bertie o el Duque de York tenía 30 años, ¿no? Pero digamos, en la película Colin Firth hizo un personaje bastante mayor a la realidad. En teatro se suele intentar reflejar más la realidad tal cual, ¿no? Y este es el estreno americano, y luego de acá de Perú probablemente se vaya a Broadway. Así que nada, estamos muy contentos de ser los pioneros en América. Es una puesta en escena que habla mucho acerca del liderazgo, de la aceptación. Creo que es un ejemplo de líder y de heroísmo, ¿no? Y creo que es importante que la gente lo vea porque es un ícono, ¿no? Creo que es una obra bastante fuerte, muy bonita, que habla de una superación, no solamente del tartamudeo, sino una superación enfrentando, digamos, los fantasmas de tu pasado y descubriendo al líder interior que tiene el personaje, ¿no? Mezzanine VIP, vengan a ver El discurso del rey, es una obra bien bonita, no se la pueden perder, está en El Británico. Estos amigos de Mezzanine VIP están cordialmente invitados a venir al Teatro Británico de miércoles a lunes, casi toda la semana, funciones a las 8 de la noche, a ver El discurso del rey, no se lo pueden perder.